Hi, good evening. Good evening. Good evening. How are you today? I'm okay. That's nice. Did you have a good day? Yes. So. Yeah. Nice. I was a good day. It was a good day. Nice. Awesome to hear that. And it's Wednesday, 2 days from weekend. Oh, that's nice. Okay. And the rest of you, how are you doing? How was your day? Did you have a good day? Was it a difficult day? Was it a busy day? It was a busy day. A busy day, okay. Somehow it's nice because if we are busy, we don't have the chance to get bored. No tenemos chance de aburrirnos si estamos ocupados. In some way, it's nice to be busy. And the rest of you? Okay, so I just see like half of the class is joining the meeting right now. It's time to start. So I will check attendance for the first time in the meeting for today's meeting, and then we're going to go ahead and continue with the class. Let me get the file to check attendance. Right, I have it here. Let's see, Amanda Graciela. Presente. Awesome. Welcome to the class. Kaleka Visagi. Presente. Thank you. Welcome. Candelaria de Los Angeles. Presente. Welcome, Candelaria. Thank you so much. Carol Yvette. Carol. Okay, thank you so much. Welcome. Christian Eden Nilsson. Presente. All right, thank you so much. Welcome. Daniel Ernesto. Daniel Ernesto Ramos is not here yet. Okay. Delmi Guadalupe Martinez. Delmi Guadalupe Martinez. Not in the class yet. Okay. So let's continue with Edwin Joel Amaya. Presente. Good. Thank you so much. Welcome. Estela Mariel Orellana. Estela Mabel Orellana. Not here yet. Well, let's continue with Fatima del Carmen Herrera. Not here. Okay. Let's continue with Flor de Maria Escobar. Teacher. Yeah. You hear me. I'm Fatima Herrera. I'm present. Thank you so much, Fatima. Welcome to the class. Flor de Maria Escobar. Not here. Okay, so let's continue with Iris Aide Funes. Iris Aide Funes. Not joining yet. All right. Iris Marina Portillo. Ya la mencioné, ¿verdad? Presente, profe. Okay, thank you so much. Welcome. Perdone, profe, quería aclararle algo. Hola. ¿Ya? Está lloviendo fuerte aquí en la Unión. Es por eso que hay problema de Wi-Fi, de Inter. Ah, ok. Qué bueno que nos lo dejas saber. Si se escucha la señal un poco rara. Esperamos que eso mejore. Ok, thank you. Iris Janet. Presente. Ok, thank you. Welcome to the class. Julio César Ramírez. Presente. Thank you so much. Welcome. Karen Maricela Rivera. Presenta. All right. Welcome. Thank you so much.
Levin Giovanni. Presente. Thank you so much, Levin. Welcome to the class. Lizeth del Carmen Hernández. Present. Thank you. Welcome to the class. Marta Lidia Godinez. Good. Thank you so much. René Armando. Present, teacher. Good, thank you. Let's see, Ileana Carolina Calderón. Presente, teacher. Thank you so much. Kenny Lisset. Kenny Lisset. Not here yet. Noé Enrique. Noé Enrique. Not here. Okay, so we will continue with today's class. Meanwhile, the rest is joining, and I see Estela. Okay, she's in, she's present. Okay, so I'm going to share the screen and we will check the platform. Iris, you have any questions? Creo que tiene la manita levantada. Sí, teacher, solo decirle que ahí está la compañera Iris Aide, que a lo mejor por el mismo interés que no le logró escuchar, porque en serio está lloviendo fuerte acá. Sí, gracias, así. Hola, teacher, tengo problemas con el audio. Ok, Iris, enterada, gracias por dejarnos saber. Bueno. Veamos. Eres de la Iris. Ok. Thank you so much. Okay, let's see. As a kind of review, we're going to check on the platform to see if we are completing the exercises. Let's go ahead with the homework number 3. Okay, this is something related to the alphabet. We started to study the alphabet yesterday. So let's see what do we remember about this. Let's go ahead and say, what is the letter that comes before Q? B. 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 All right. How many letters are there in the English alphabet? 26. Okay. Which are the vowels? E-I-E-I-O-U. Okay. Which letter is next A, B, C? D. 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 Okay. Which letter is between L and K? L. J. J? J. 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 Okay. Let's see, all of the answers are correct. So you did a wonderful job. Could you show me the homework sheet, please? Because I didn't understand that. Okay, that is the number 3, the one that we already did. Okay, the number 4 is related to the possessives. Yesterday we studied possessives, yeah. You are able to develop this exercise. Let's see. Read the sentences and check if the positive adjective is correct. Choose right or wrong. His name is Claudia. Is that right or is wrong? Wrong. It's wrong. It's wrong. What would be the correct? What's her name? Her name. Her. Her name is Claudia. Now, your students are nice. Is that right or wrong? Right. Right. Are you sure it's right? Yours? Student. No. Wrong. It's wrong. Because the wrong is a letter S at the end of the letter. Yes, letter S
we don't need the letter S in possessive adjective. Yeah, si yeah, fuera un possessive pronoun, sí lleva S, yours. Pero estamos con possessive adjective y el possessive adjective no lleva esa S, S yours. So it would be your hasta la R. So in this case, it's wrong. Wrong. Yes. Now, mine name is Julia. Is that wrong? Yes, totally wrong. Our wrong. Teacher is from Canada. Right. The answer is right. Wrong. No. I think. Wrong. Vamos a descubrir lo que no, no, no. It's wrong. Here class eat at night. Wrong. I think it's right. It's right. The class is at night. Okay, so all the answers were correct in this exercise. Number one, wrong. Two, wrong. Three, wrong. Four, right. Five, right. This is the way that you should have it. And then we have the number five. Let's check the number five. Okay. It says my boss. Well, what are the instructions first? Correct the mistakes. ¿Qué eran mistakes? Errores, yes. So correct the mistakes of the following sentences. My boss are Elmer Argueta. Is. Okay, it should be is, no are, because it's one person and it's third person singular. So in this case, we use is. Very nice. Nadia and Rita are the new teachers. Oh, is. Automático. Okay, yeah. Okay. We am secretaries. Are. Okay, good. Now, he is a doctor. No. Doctor? Doctor in singular. Doctor. Doctor. Between. Between. A bit between doctor and no, doctor. That's right. Which one? No puede ser la mayúscula porque no está iniciando la oración ni tampoco está después de un punto y seguido o punto. So that would be the lowercase. Yes, lowercase. Yeah, y no necesitamos este A porque, well, it's, bueno, sí lo necesitamos, pero no iría doctors en plural aquí, porque este es para decir un o una, entonces necesitamos singular. Que el nombre vaya en singular. Okay, now, are you happy? Happy? Yes, I am. Yes, I am. Okay, let's check the answer. Okay, you were right in all of them. Okay, veamos. Levin dijo que necesitaba ayuda con el 6. That's for it. Esto se tarda un poquito. Bueno, okay, el 6. Unscramble the following affirmative and negative statements and make sure to begin your sentence with a capital letter and type a period at the end. I wrote with a capital letter, but the system told me it's wrong. Okay, sería de ver el orden. Okay, it says unscramble, tenemos que ponerlas en orden. Afirmativas y negativas. Okay, ¿cómo puso la primera? I sleep at night.
At nine. Y dice que le pongamos un punto al final. Vamos a hacer solo una. Ok. Missing the point. Tiene que poner el period al final. Tiene que ponerle un punto al final. Okay. Okay. Thank you. Nice. So, pequeñas cositas que nos van ayudando, ¿verdad? So that's why it is important to check, para que chequemos juntos, y ahí es importante. Ya los demás cuando lleguen por ahí ya saben que deben de llevar el how can I spell punto in English? Can you repeat that, please? How can I spell punto in English? Period. Punto. Yeah, it's period. Period. Periodo. Period. Yes, period. Period. Okay, so I'm going to share my screen to continue developing the yesterday's exercise. Okay, ayer nos quedamos en este ejercicio. Esto fue lo que hicimos, el ejercicio, pero pues no lo revisamos en el grupo y tampoco pronunciación. Entonces, vamos a ver. La primera respuesta la hicimos juntos, ¿verdad? Where is? Y el posesivo era our. Yes, our classroom. Good. Number two. Your. Okay, and number two, the answer was your. Yes, that's correct. Number three, your. Yes, your. Number four, hair. Hair. Yes, in number four, the answer was hair. So vayan como poniendo atención y chequeando lo que hicieron ayer para ver si tienen las mismas respuestas. Y en caso que tengan dudas con alguna, pues la discutimos luego de chequear el ejercicio. Number five, what do you have in number five? His. Number five, there. 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 No, number six. His. His. Number seven. Mine. Excellent. Number eight. It's without apostrophe, right? Without apostrophe, because that is the verb. So, without that. And yes, we were there. And the next one, number nine. There. And number 10. Ellas, ¿verdad? Marianne and Jennifer like their new teacher. Now, what about number 11? It's location. Yes. Number 12. My. Excellent. Number 13. It's. Good. The answer is his. Number 14. Oh. That is completely right. Very good. Next one. Number 15. It's. Excellent. It. Number, let's see, 16. There. Excellent. And number 17. Mine.
my, excellent, my kids. And 18. Your brother. So if you got all those answers correct, you're in the right way. Okay, excellent. So no questions about the exercise. Were all your answers correct? Yes. ¿O yes. tienen duda en alguna del por qué? I mean the second one. La segunda. The first one. ¿Por qué es our? ¿Por qué que califica al está porque está calificando al salón de clase? No, porque the first one dice. La primera. Dice nosotros. Ahí le da una pista. Nosotros no lo encontramos. We can find it. Entonces por eso es our, nuestro, porque estoy hablando. Pero en el caso, estuviera solo la pregunta. No sería, where is my classroom? Sí, podría ser si usted lo está preguntando. Pero si yo soy la maestra y encuentro a un alumno vagando por ahí, le digo, ¿a dónde está tu salón de clase? Y sería, your classroom. What is your classroom? ¿Qué andas haciendo? ¿Andas perdido? Ay, Dios, guarde, okay. Andas perdido. What is your classroom? So, ahí sí ya tendría, ya depende del contexto. Y como no estamos como viendo la situación, no tenemos nada como, entonces aquí nos regala una pista y dice, we can find it, para que entendamos que es un grupo en el que voy yo incluida. Nosotros no lo encontramos. We can find it. Entonces asumimos y decimos, entonces es ours, porque me está incluyendo a mí. Pero si solo está la pregunta, pueden haber varias respuestas válidas. Como dijimos, podría ser your. Si en mi mente está, quizás la maestra está viendo un estudiante perdido y le dice, ¿dónde está tu salón? Where is your classroom? O cuando la mamá va a traer las notas y no sabe, solo llegó a matricular y le pregunta al hijo, ¿dónde está tu salón? Where is your classroom? So, podría ser como variado, dependiendo de un contexto que no tenemos ni idea cuál es. Por eso en estos ejercicios a veces tenemos pistas así y nos ayuda como leer un poquito más allá, porque si yo leo hasta aquí, me quedo perdida. Pero lo que me da la pista es la siguiente parte. Entonces siempre hay que ir leyendo más allá. Sí, top. Ok, vi que había una manita levantada, pero ya la bajaron. No sé si alguien más tenía una pregunta. No more questions. Por aquí me escriben, tenía duda en la 13. La duda quizás, ¿por qué era la duda en la 13? Yo igual ayer creo que en el grupo tuvimos un pequeño incidente porque estábamos deliberando si era his o my, porque se refería al padre del amigo, ¿verdad? Pero hablaba después del regalo. ¿Quién iba a entregar el regalo? ¿Si era el regalo del papá o era su regalo? ¿O era mi regalo que yo le voy a entregar a mi papá? Sí, ahí las dos eran válidas porque yo, o sea, bueno, ya no es mío porque ya se lo di a él, ¿verdad? Pero quizás de alguna manera todavía podría ser my, que es que le gusta mi regalo, lo que yo le di. O que le gusta su regalo, como ya está en su poder, ya no es mío. Sí, sí, vaya, pero ahí sería, si pusiéramos my, hubiera un cambio, porque el verbo gustar ya no estuviera conjugado en tercera persona, porque ahí dice likes, porque está hablando de tercera persona. Y si le hubiera puesto my birthday present, si le gustó mi regalo, deberíamos de eliminar la S, ¿no? No. Porque el my birthday present solo es un complemento. El verbo no tiene nada que ver con el complemento. No. Como sea la tercera persona, el nombre del padre. Y sigue siendo singular, tercera persona, sigue siendo simple present.
Así es que por eso, entonces ahí, como le repito, podría ser my o podría ser his. His. La más correcta sería his porque ya no es mío, ya le pertenece a él porque ya se lo di. Pero podríamos decir que my también está correcto porque de algún modo, pues, pues yo lo compré, a mí me costó, es mío y yo se lo di. Sí, ahí sí podría tomarse cualquiera ambas como correctas, my or his. Y sí, esa como que sí tiende a ser un poquito confusa porque decimos, sigue siendo mío. So it depends, but yes, both were correct. ¿Alguna otra pregunta? Okay, so let us practice pronunciation. Okay, let's see. Let's repeat. Where is our classroom? We can't find it. Where is our classroom? Our classroom. We can find it. We can find it. Susan, is that your pen on the table? What is your name? What is your name? My name is Thomas. My name is Thomas. I think this is her book. She dropped it on the floor. I think this is her book. She dropped it on the floor. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Their names are Kevin and my friends. He forgot to write his name on the test. What is your phone number? What is your phone number? My phone number is 555-9826. Did the cat eat all its food? The children are crying because they can't find their toys. The children are crying because they can't find their toys. Marianne and Jennifer like their new teacher. I really like my new home, especially its location. I really like my new home, especially its location. This is a picture of my friend. He is my best friend. This is a picture of my best friend. Do you think your father liked his birthday present? Do you think your father liked his birthday present? We still have 20 more minutes before our class begins. Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. Brazil is located in South America. When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? No, I can't find my kids. Where are they? Where are they? Where is your brother? My brother is at school. Okay, let's go ahead and continue.
So in this exercise, what we're going to do is to write the information that they are requesting us, yeah? So let's see, we can do it and go ahead and do it in groups. So we have the possessive adjectives, just like a review. Remember that they go along depending on the subject pronoun. We use the possessive adjective corresponding to that pronoun. Also, we discussed about the possessive nouns. También discutimos sobre los possessive nouns. Ok, decíamos que eso es solo agregarle el apóstrofe con la S al nombre, ¿verdad? Ya para indicar posesión. For example, we have our teacher's name. ¿El nombre de quién? De el maestro. Pedro's address. La dirección de Pedro. Melissa and Dora's last name. Ok, si estamos mencionando a dos nombres, vamos a poner en la apóstrofe y la S en el segundo. Cuando el nombre termina con S, ya no agregamos otra S, solo el apóstrofe después de la S. ¿Tenemos algún nombre que termine con S? ¿Algún nombre que termine con S? Iris. Iris, ajá, Iris termina con S. Entonces, si yo digo el Iris, Iris class, for example, entonces yo escribiría Iris y después de la S, un apóstrofe y ya no agregaría otra S. Ok, aquí se lo puede escribir como se miraría. Iris, y agregaríamos un apóstrofe y nada más, ya no otra S. Iris. Iris class is at 8. Ahí se los escribí en el chat para que vean cómo se miraría. Ya no agregamos otra S, porque se miraría raro. Iris Marina, do you have a question? Sí. Veo la manita ahí levantada. Sí, teacher, ahí en el chat le escribí, tengo un bebé que se llama así y me dijeron de que le tenía cuando se dio una alcaldía, le tenía que agregar la apóstrofe y la T. En el chat lo escribí, no sé si ya cayó. Ah, en ese sería my baby. Y luego el apóstrofe. Quedaría así. Ok, pero así se llama entonces en inglés, esa parte, Chris, solo así, porque él está sentado realmente así, Chris, y después del apóstrofe la T, eso es correcto, porque él así se llama, él se llama Chris Matthew. Entonces, según la partida de nacimiento, realmente mi bebé se llama así. Ya traducido sería Christian entonces. Sí, so Chris Christian es como un short de Christian. Hay gente que de una vez les pone Chris. Christian Mateo se llama. Los nombres propios no cambian. Si está sentado como Chris, es Chris. Por ejemplo, yo me llamo Flor, no puedo decir my name is Flower. No. So we don't translate. It's Flor. Yeah. Mm-hmm. No se traducen los nombres propios, ya sean de personas, ya sean de calles, las direcciones, no se modifican las calles. Como que yo creo. Un chiste con respecto a Thomas. ¿Tomás? Ajá, Tomás. Ok, so,
Yeah, los nombres propios no se modifican, no se traducen de un idioma a otro, se mantienen. Y en el caso de él, si está como Chris, su nombre es Chris. Hay gente que se llama Christian y dice, my name is Chris, o people call me Chris. Aunque en su documento diga Christian, pero él dice, me dicen Chris. People call me Chris, o just call me Chris, porque no le gusta el nombre completo, o por lo que sea. Pero ahí es decisión de cada quien. Bien, gracias. Ok, you're welcome. Veamos. Beautiful name, Chris Matthew. I like it. Qué bonito. Okay. Let's see. Your turn. Let's complete this exercise. Tenemos el ejercicio 5 y el 6. Es básicamente ir completando. Creo que ayer nos adelantamos con eso en la explicación. Por ejemplo, your teacher's name. Ahí tendría que poner my teacher's name is Flor. And let's see. Your classmate's name, a classmate's occupation. Y nos pide de que usemos capital letters for proper nouns. Los nombres propios vamos a iniciarlos con letra mayúscula, capital letter. Luego dice, fill in the blank with the classmate's information. Para llenar acá, le tenemos que preguntar, what is? Y los possessive. Por ejemplo, le preguntaría, si digamos que yo estoy trabajando con Iris, yo le preguntaría, what is your first name? Iris Janet me diría, my first name is Iris. Y le pregunto, what is your middle name? Su segundo nombre, ese sería el middle name. What's your middle name? So she said, my middle name is Janet. What is your last name? My last name is Barrera. What is your occupation? Para decir what is mi ocupación es, o yo soy, tendría que decir I am y mencionar la ocupación. I am an accountant, I am a nurse, etc. Boss name, ¿qué es boss? Jefe. Yes, your boss name. De ahí hay un error, miren cuántas es. Ese. Ahí no tendría que ir esa S adicional. What is your boss name? Hay error, sí, es como de typing ahí a veces en el material. Bueno, yeah. So, what is your boss name? So you say, my boss name is Salvador or whatever. And what is your workplace? O where is your workplace, podría ser. Lugar de trabajo. O dónde está. So you can go ahead and do this in groups. Los voy a poner en grupos para que lo hagan. Una pregunta. Cuando dice, ask a partner to spell the following information in writing on the space. Use capital letters for proper nouns. Ahí no le podemos agregar, por ejemplo, la double edge question. Dice, what's your teacher's name? Para que se suene. O solo así, solo como que dice, ah, se llama fulano. Nada más la respuesta. La idea es que practiquen lo más que se puedan. Porque si solo vamos a poner number one, Flor. Number two, Ileana. Number three, por eso, doctor. Por eso le pregunto, porque eso es lo que lo mejor es que pongan una respuesta completa. My teacher's name is Flor. Entonces debería llevar la doble question, como dijo que era una pregunta que necesitaba como tipo de explicación, porque si solo, por ejemplo, si dice your teacher's name, my teacher's name is Flor. Ese, el profesor de fulano, o solo le ponen ahí el nombre, se mira como que muy, muy pedante, dijo usted el día que se sentía, ¿verdad? Por eso era bueno la double edge question, para que sea un poquito más complete answer. More polite. Yes. Okay, so I'm going to stop sharing and we'll create the group for you to be able to complete this information about your classmates. I think small groups would be okay, like 3 to 4. Okay, let's practice.
You finish really fast. Sí, terminaron rapidito, ¿verdad? That was a short exercise. No lo terminamos. Oh, really? Okay, well, if you haven't finished, algunos dicen que no lo terminaron. No, teacher. Entonces, bueno, van a hacer el siguiente ejercicio y vamos a poner los grupos de nuevo. El siguiente ejercicio igual es en grupo. ¿Y cuál sería el siguiente? El 6. El siguiente es acá, el vocabulary practice, y dice ask 6 different partners their names and occupations. Son 6 diferentes classmates. Ustedes tienen que completar what's your name, what's your occupation. Pueden hacerlo, por ejemplo, si yo le pregunto, Iris Marina, what's your name? Entonces ella me dice, my name is Iris Marina. Yo puedo poner aquí usando los possessives para que la práctica sea más productiva y poner acá, her name is Iris Marina. Y al otro lado yo puedo ocupar el verbo to be y poner she is y la ocupación que ella me diga. Let's see. Daniel. Se puede poner, en el caso es de Iris Marina, se puede poner her occupation is North Cemetery, I don't know. Para que sea uniforme y todos hagamos el mismo ejercicio, okay, en la primera línea podemos hacerlo con un possessive y poner her name is Iris. Y en la segunda, donde dice la ocupación, podemos utilizar el verbo to be. She is a nurse, por ejemplo. She is a nurse. Ok, para que pues todos tengamos el ejercicio pues como uniforme y así estamos practicando ambas cosas. Practicamos possessive y practicamos en la segunda just verb to be. Uh-huh. Y pues si no terminaron el ejercicio anterior pueden aprovechar este nuevo breakout room para terminar. Déjenme ver acá. Recrear para que queden. Porque necesitan ser más en el grupo. Escuché que me habló antes de dar el ejemplo. Ok.
Por eso dice dice the structure. Ask six different partners their name and their occupation. Tiene que preguntarnos a los seis. Yo voy a preguntarles a todos. Ajá. what is your name, Levi? What is your name? My name is Levi Giovanni Martínez. And what is your occupation? My occupation is truck driver. Truck driver. Mm-hmm. Okay. And Noemi, Candy, what is your last name, Candy? My last name is Nolasco. And what is your occupation? My occupation is chef. Chef. And what is your last name, Noé? My last name is Peñalba. What? Is Peñalba. Peñalda. Peñalba. And what is your occupation? My occupation is the Marie coaching. Excuse me? Coaching. The Mary. Matrimonial. Consejero matrimonial. Por eso buscaba la palabra Mary, no sé cómo. Mary. Levi, Mary. Mary. I think married advice, I don't know, could be. Okay. Coaching matrimonial. Coaching de vida, coaching matrimonial. Coaching. Pero el de matrimonio, no sé si es Mary. Mary. Okay. Mary. Y María es Mary. Y María es Mary. Mary. No, no. María es Mary. With Mary. The, ajá, tiene que ser como el de al día. Mary. Sí, al final. Mary. Ajá, that's correct. And René, what is your last name, René? Hello, my last Hello. Name is Avendaño. Can you spell that, please? Okay, I try because I'm really bad with that. But I try A. A. V. I think V. V. Yeah, A, B, I, E. Yeah, E, N, D, D, A, yeah. Adam. Do you know? Can I repeat if you want? Please. Okay. A, V, I think it's I. I think you are not sure then. I'm not sure. I'm not really sure. Why not? Because so I'm you're really spelling bad. Your last name or your what are you spelling uh-huh. right now? I didn't the understand last you. Name. Yeah, last name. Avendaño. Yeah. Okay, go ahead and start again. Okay, one more time. Okay, I try. A. V. V. I think it's I. No. No, it's not. E. Not E. E. Yeah. E. E. N. D. A. N. D. A. Mm-mm. Mm-hmm. A, yeah, it's A. N O. Adelante. Yeah, yeah, la ñ Avendaño. No existe la ñ no existe en inglés. So, yes, entonces se usa la N. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. I'm Avendaño.
Italiano. Ah, for sure. Like Italian people. Neapetano. Okay. And what is your occupation, René? Waiter. Sometimes and counter. A waiter or waitlasting? Both. Both, that is. Yeah, for sure it is. Me too. What is the one that you like the most? Would you, what is something that you enjoy most? So being a waiter or a bartender? I think waiter. Bartender? I think waiter. 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 Uh-huh. Waiter. Okay. What the restaurant do you work? I'm working. Do you know Hotel Palo Verde? It's in El Zonte. No, I don't know. Okay, yo you say, can look. Yo know La Chapulte and El Tunco and Hotel Blue. Yeah, but Hotel Palo Verde is like a boutique. Hotel boutique. Okay. Yeah, okay. But if you want to see some pictures, look in Instagram, like Hotel Palo Verde. Okay. And you can see beautiful pictures of the hotel. Someday. I recommend you. Right. Okay. There are a good restaurant here. That's name is Olor de Mar. I recommend you. Okay. Thank you, guys. You're welcome. Okay, and, Daniel, it's your turn. Ah, missing one. Le falta uno. Christian. Hello, Christian. Christian Danielson. It's not here, I think. Hi. Hi, Christian. What is your last name? My last name is Ayala. Ayala. And your occupation? What is your occupation? My occupation is a computer repair technician. Computer? Repair. Could be technical fixed computer or computer technical fix? I think, I don't know. Okay, your turn, Daniel Ramos. Your turn. Hello? Ask. Ask me, Levi. Pregúntanos. Ahora me toca a mí. Sí, toca a ti. Es que los vi bien emocionados. Vaya. No. Dele. Espérate, tú sé que te las preguntan. No, tienes que memorizarla. Sí, y a ti te lo estamos repitiendo. 6 veces repito la compañera cada pregunta. What's your name? And what is your occupation? Sí. Both. Comenzamos contigo para salir rápido. Dele. Somos todo oído, Dios. Mid de segundo nombre. What do you say, segundo nombre? Middle name. Middle name. Uh-huh. Eso sí lo noté. Bueno. Hello, what's your name? My name is Lenin Martinez. What's your occupation? My occupation is truck driver. Oh, very good. Write the answer in your book. Escribí la respuesta en el cuadro. Sí, que ya las tengo, ya las escribí. No, porque estás preguntando, no puedes hacer algo que no has preguntado. Sí, pero ya las escuché. Ya las tenía anotado. Bueno. Es occupation. Vaya. Cosas, chévere. Voy con Kenny.
Hi, what's your name? My name is Kenny Cuellar. Oh, what's your occupation? I am a count. A count. Oh, very good. A count. Voy con René ahorita. Great, I'm ready. Hello, good night. What's your name? Hello, good night, brother. My name is René. René. Yes. What your last name? My last name is Avendaño. 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 Sure. Avendaño. Italian. Avendaño. Avendaño. Okay. Oh, my occupation. Yes. I'm waiter. Sometimes I'm waiter and sometimes too counter. Counter. Yeah. Oh. Congratulations. Yeah. Yeah, and how about you? Uh-huh. What do you do in your job? In this case, René, just asking the occupation and the name, just that. Oh, sorry. Yeah, I know. Uh-huh. I know. It's so uh-huh. Sorry. It's just follow with the structure. Uh-huh. Yeah, uh-huh. That's okay. Thank you so much, yeah. My friend Levin. You're welcome, brother. Okay. Vamos a ver. Christian Nilsson. Hello, what's your name? My name is Christian Ayala. Name is Christian. What's your last name? My last name is Ayala. Yeah. What's your occupation? My occupation is a computer repair and technician. Oh, thanks. Noé Penalba, Epa. Es Penalba, pero como no existe la ñ. Ah, bueno, comencemos. Hello, Frank, what's your name? Hello, my name is Noé Enrique Penalba. What's your last name? Penalba. Penalba. My occupation? Yes. My occupation is coach the Marine. Oh, thank you. You're welcome. Ahora vamos con Candy Nolasco. Hello, what's your name? Hello, my name is Candy. Oh, Candy. What's your last name? My last name is Nolasco. What's your occupation? My occupation is a chef. Oh, thanks. Good night. Good night. Pero ve si me quedo algo. Kenny Cuellar, Christian. Ya les pregunté a todos. ¿Están número 6? Sí. Bye. It's my turn. Okay, I'm gonna start. Daniel, what's your name? Hello, my name is Daniel. His name is Daniel. What is your occupation? Maintenance. Okay. He is maintenance. Okay. Noé, what's your name? Hello, my name is Noé Enrique Penalba. Okay, that's good. What is your occupation? My occupation is coach the Marriott. Marriott. Oh, psychology. Marriott. Uh-huh. Okay, thank you, Noé.
You're welcome. Kenny, what is your name? My name is Kenny. Cuellar, okay. What is your occupation? I am account. Mm-hmm. Account. Okay. Account, okay. Mm-hmm. Cindy, accountant. What's your name? Account. Because account es nada más cuenta, es como que trabajan con Senna. Account. Mm-hmm. Accountant es contador. Okay. What's your name, Candy? My name is Candy. Okay. What is your occupation? I am a chef. A chef. Thank you. René, are you here? Why, teacher? Why, teacher? Why? Okay. Vamos a tener más tiempo para practicar. Yeah. Nos dejaron. Ya se fue, ya ven el reloj y se va. No, see you. Exercise. The same exercise. Uh-huh. Oh, but we are in the classroom right now. We are in the meeting. Yeah, but missing. The time is, I don't know. The time finish, right? People. What's your name? My name is Candy. Nice to meet you, Candy. What's nice your last you. Name? My last name is Nolasco. Nolasco, great. That sounds good. And your middle name? It's Candy. Candy is an abbreviature. Okay. Candelaria. Okay. It's the short for Candelaria. But my name is Candelaria de Los Angeles. Oh, would I like it? Candy. Okay. Candy. Pues if people call me Candy, tú puedes llamarme Candy, you can call me Candy. I think it's more beautiful. Candy Angie. Yeah. Candy Angie. But Candy, I like it more than Candelaria. It's biggest. It's long name Candelaria. It's very long. So people, so le puede decir, you can call me Candy. Oh, por favor, llámame Candy. Please call me Candy. Please call me Candy. Please call me Candy. I love Candy. Yeah. Good. Okay, I hope that you have enjoyed your practice. And now we're going to check attendance again. Ya nos pasamos unos minutitos para chequear asistencia, pero lo vamos a hacer porque es necesario. Y pues creo que hay más de que los que habían al principio, ¿verdad? Una consulta, teacher, con respecto al ejercicio. Mr. Noé dijo que era kosher, no sé qué, Mary kosher. Marital coach. Coach. Yo le puse que era... Measured advice. Marinero. Yeah, it can be marital coach. Yes. Yes. Marital coach. Marital coach. Marital coach. Es como consejero o de matrimonio, es marriage. Acuérdense, el noun matrimonio es marriage. Aquí está mariaje, el que se escribe mariaje, marriage coach. Yes, marriage coach. Es consejero de matrimonios. Marriage coach. Mm-hmm. Okay.
Okay, vamos a chequear asistencia. Remember to turn on your cameras and say present as soon as you listen to your name. We start with Amanda Graciela. Presente. Gracias, Amanda. Caleb Abisai. Presente. Okay. Candy Angie. Ahí está Candy. Okay, Carolivet Chávez. Presente. Cristian Edenilson. Presente. Thank you, Cristian. Ahora tiene su sesión de 1-1. Cristian, se queda 10 minutitos después de la clase, por favor. Daniel Ernesto. Presente. Thank you. Delmi Guadalupe. Delmi Guadalupe. Okay. I'm missing Delmi. Edwin Joel Amaya. Presente. Estela Mabel Orellana. Presente. Thank you. Fátima del Carmen Herrera. Presente. Okay. Flor de María Escobar Gutiérrez. Flor de María Escobar Gutiérrez. Iris Aide Funes. Iris Aide Funes. Iris Marina Portillo. Presente. Ok. Iris Janet Barrera. Presente. Ok. Julio César Ramírez. Presente. Karen Maricela Rivera. Presente. Lady Giovanni Martínez. Presente. Lizeth del Carmen Hernández. Presente. Marta Lidia Godínez. Presente. René Armando Avedaño. Presente. Ileana Carolina Calderón. Ileana Carolina Calderón. Present, teacher. Okay. Kenny Lizeth Cuellar. Here, teacher. Okay. Noé Enrique Peñalba. Here, present. Okay, thank you so much. Okay, let's continue. I will share my screen. See what is next. Hola, teacher. Tengo problemas con conexión. Voy manejando ahorita. Okay, and no vi el nombre. ¿Quién me acaba de hablar? Iris Aide. Iris? Aide. Iris Aide. Quiero ver si la anoté, Iris. Iris Aide. No, no la escuché, entonces voy a anotar ahorita, Iris. Iris Aide. Ok, y vamos. Ok. Gracias, Iris. Ok. Continuamos con nuestros ejercicios. Ok, desarrollamos ya este. Teacher. ¿Sí? Perdón, tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo hacen con respecto a eso, a esos problemas que tenemos a veces de Inter? No, no sé cómo se soluciona porque cabal justo, yo trabajo en la UCA, ¿verdad? Y justo cuando a los participantes les pasa eso, prácticamente hay minutos que no se los cuenta la descarga de Zoom. Vaya, fíjese que nosotros, si Zoom no cuenta ese tiempo que ustedes se desconectan de la sesión o si se conectan tarde, todo ese tiempo Zoom no lo cuenta. Entonces, cuando ustedes se les inscriben en el programa, ustedes acuerdan a no faltar a clase, ¿verdad? Sin embargo, tienen un margen por cualquier emergencia, hay un margen de que no es que si no estuvo los, póngale que el programa le pone 1,000 minutos,
pero de los 1,000 solo estuvo 980. Entonces esos 20 se le perdonan, ¿vea? Por cualquier emergencia, por cualquier desconexión. Y también la clase siempre, bueno, dura un poquito más. Entonces, esos minutitos, si ustedes se quedan más tiempo, también les abona, les ayuda. Si se fijan, bueno, las clases normalmente duran 2 horas, más los 10 de la sesión privada de la persona que le toque, pero casi siempre las clases me salen de 2 horas 15. Entonces, si usted estuvo ese tiempito más, eso se le va abonando. Pero sí, siempre hay un margencito que ustedes tienen por problemas técnicos. No es mucho. Lo recomendable es que siempre se conecten minutitos antes, 2, 3 minutitos antes, que se queden hasta el final. Porque también acuérdense que es como, son eventualidades. No es que todos los días tengamos los problemas técnicos, ¿vean? En caso de tenerlos, está, como les cuento, ese margencito que digamos, perdonan, ¿verdad? Que nos faltaron 20 minutos, eso no, hay un margen, pues, aceptable. Quiero una pregunta. ¿Sí? Bueno, en mi caso, yo tengo problemas de conexión y no es por mi red, no es por la señal Wi-Fi, sino que a veces... la plataforma como que no me deja entrar al link que me han enviado. Yo intento entrar temprano, incluso a veces estoy intentando entrar 15 minutos antes de las 8 y nunca me deja. A veces cuando son las 8 tampoco, pasada las 8 ya me abre la plataforma y me abre la sesión. Por eso cuando yo ingreso a veces ya he iniciado la clase. ¿Por qué será eso? Pero no le sale algún anuncio, no le sale algún mensajito ahí de qué es lo que está pasando. Error, me dice, error intentar con Broadwin, algo así me dice. Entonces, y tanto intentar, me abre, pero la cuestión está que nunca puedo estar antes de las 8. Entonces, ¿usted no ha descargado Zoom en su teléfono o en su dispositivo, en la computadora? Sí, lo tengo. ¿Tiene la aplicación descargada? La descargué, hice la cuenta, pero siempre el detalle está cuando quiero ingresar a la reunión, que me tira ese error. Sí, está raro. Entonces sería tal vez, no sé si el navegador o qué, de dónde se está conectando. Porque me parece raro que solo le diga error, porque a veces yo me meto y no es porque yo no haya empezado la sesión, ya hay gente adentro. Vale, y vale, un ejemplo, ¿a qué horas abre usted la sesión? 2 minutos antes de las 8 y ya hay gente a veces ahí. Ah, ok. No es el problema, pero voy a averiguar qué pasa, porque así como dice la compañera, los minutos van contando. Sí, bueno. Puedes, sí, al final si es de todos los días, sí le puede llegar a afectar. Y puede intentar desinstalar la aplicación de Zoom y volverla a instalar, porque tal vez haya algún update, alguna actualización que no se le ha hecho. Entonces eso le podría funcionar. Desinstálelo y vuélvalo a instalar después de la clase o mañana durante el día, ¿verdad? A ver si eso le funciona. Mañana. No, ok, no es. Sí, a mí también me da el mismo problema. He tratado a veces de ingresar y sí me cuesta un poquito. Entonces, no sé qué será, porque igual le doy clic al link y sí me cuesta un poquito a veces entrar. Por eso me tardo a veces. Muy bien, intente hacer lo mismo. Desinstale la aplicación y vuélvala a instalar. Zoom. Ok, perfecto. Gracias. Otra cosa que hay a veces resulta es que guarden el enlace en sus favoritos, en el buscador, ya sea que naveguen en Chrome o en otro, ¿cómo se llama? Edge, es guardar el link, pegar el link en la barra y guardarlo como favorito y después solo le dan clic para entrar y tengan a la mano el password de la meeting y todo eso. Eso a veces ayuda también. ¿Alguien más? Ok, teníamos el siguiente ejercicio para dice Spelling Bee. Este es parte de lo que tienen en su material, el Spelling Bee.
Dice, get in teams with your classmates, write a list of words to tell the other teams that they can spell them. Escribir palabras para deletrearlas, pero bueno, puede ser un poco complicado porque de repente yo le digo, no, can you spell masking tape? Yo sé que es masking tape, pero no sé si Noé sabe que le estoy diciendo. Ok, this is masking tape. Lo tenía enfrente, pero se me ocurre masking tape. Ok, ajá. So, pero tal vez él no conozca la palabra o no me entendió mi pronunciación de masking tape o tape y es como que, ah, ¿qué quieres que deletree? So, para que no se pierdan y no quede así como en el aire el ejercicio, les hice una lista de palabritas para deletrear. Tenemos. Ajá, para que el ejercicio no quede así como al aire abierto, porque pueda que toquen con palabras que tal vez su compañero conoce, pero usted no, entonces se van a perderse. Entonces, por eso yo les estoy dando la lista acá. Vamos a practicar pronunciación. Let's repeat. Strawberry. Strawberry. Spoon. Spoon. Cool. 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 Dragon. Dragon. Winter. 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 Yellow. Yes. Yellow. Yellow. Chimney. Chimney. Sled. Sled. Park. 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 Television. 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 En una parte de la lista me puse navideña, sentí unos vientos tan ricos diciembrinos, entonces se me vino una chimenea, chimney. Luego pensé en sled, ¿saben qué es un sled? Trineo, trineo. Sparks son destellos, destellos. And then television. ¿Hay alguna otra palabra que quieran saber el significado? Sparks. Spoon es cuchara. Spoon. Yeah, spoon, cuchara. Estoy mal, yo no me acuerdo de nada. Yo. Winter, invierno. Invierno, winter is invierno. I think that winter is a building. I love winter. Estoy viendo nice. Televisión que se calle. Okay, so we're going to mute the microphone and then we're going to repeat at home. Let's repeat. Pueden hacerlo con los micrófonos mute porque sí hay bastante interferencia. So let's repeat. Strawberry. Spoon. Spoon. School. School. Dragon. Dragon. Winter. 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 Yellow. 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 Chimney. 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 Sled. Spark. 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 Television. 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 Ok, so los voy a poner en grupo para hacer este ejercicio del spelling bee. Entonces vamos a preguntar, vamos a pedirle a los compañeros que deletreen. So, can you spell? Y decimos la palabra que quiero que deletreen. Les voy a escribir en el chat. So, es pedirle, can you spell? Y agregamos la palabra y ya. Sería, can you spell? Y la palabra que quiero que deletree. Acuérdense, spell es deletrear. Can you spell spoon? Y el compañero o compañera dice, sure, S-P-O-O-N, spoon, ok. Can you spell winter? Sure, W-I-N-T-E-R, ok. Igual si usted escucha que el compañero, por ejemplo, confundió la pronunciación de alguna... Let's check together. Vamos a revisar juntos. Tal se dice, por ejemplo, this one, the first letter is W. Then this vowel is I. Then we let N, T,
E-R. Eso es, so it's kind of difficult, la pronunciación de I and E. Yeah, it's going to be confusing for us. El ejercicio es para eso, para que ustedes practiquen más spelling, porque pues ya vimos que cantado es fácil, pero ya sí, ya es un poco más difícil, pero nada que no podamos hacer con práctica y trabajo en grupo. Así que, ¿hay alguna pregunta antes de ponerlos en los breakout rooms? Levin? Teacher, how do you spell, I'm finding the shark. For example, when I say Titan, T as in tango, well, R as in Romeo, I don't know what is that. The chart. ¿El que les compartí ayer? Sí, lo que nos compartió ayer del cuadro donde aparecía la T hace en tango, la R hace en Romeo. Estaba buscando en el documento, pero no lo encuentro para repasar. Militar. Lo puede compartir para tomar un screenshot. Fíjense que ese ya lo modifiqué, mi PDF. So, tal vez ya lo puedan reenviar del chat porque ya no lo tengo acá. Sí, porque lo estaba buscando y no está. Lo voy a buscar y en lo que estén practicando yo lo busco en el chat, le tomo un screen y lo voy a mandar a esa slide en particular, porque en el teléfono sí lo tengo. Gracias. Ok. Any other before we leave to breakout? No? Ok. All right. Let's go ahead and practice. Okay, there you go. Bien. Entonces, la dinámica, ¿cómo la vamos a tomar? Hacer primero la pregunta y después deletrearlo. Ok. ¿Y el que la va deletreando va diciendo quién sigue? Puede. Sí, sí, podemos hacer. Sí. Ok. ¿Quién se lanza de primero? Dele, Iris Marina, okay. Portillo de Reyes. Ah, bueno, Julio. Que le dé. ¿Quién me pregunta entonces? Ahí, don Julio. A ver, don Julio, échese la pregunta. Can you spell? Ajá. Strawberry. Strawberry. Okay. Strawberry. 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 No, no es straw, no es solo el sonido de la S.
Strawberry. Okay. Strawberry. S U R A W B E R R Y. What is correct? R. Ajá. La R se pronuncia R. 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 Yes. R. Como pirata. Exactly. Like pirate. Okay. R. Bien. Yeah, R. Muy bien. Ahora entonces, que lo haga. Thank you, teacher. Yes. You're welcome. A ver, doña Ileana. Ileana, ok. Ok. Can you speak television? Spell. Mm-hmm. Spell. Television. Can you spell? Ok. Correct. Can you spell television? Ok. T I L I B E is E. O M. M. Okay. Thank you. Television. Strawberry. Vaya, Ileana. ¿Quién sigue? Julio Ramírez. Can you spell? Remember, it's spelled. Ajá. Así como se ve con E. Spell. La palabra spill es como derramar. Derramar. Ya, exactly. Spell. Okay. Julio Ramírez, can you spell yellow? Yellow. Yellow. Sería Y. E. Y. L. L O W. Excellent. W. Seguimos. Can you spell? Y seguiría Edwin Joel. Can you spell? Dragón. D R A G O N. Dragón. 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 ¿Quién sigue, don Joel? Levin. Can you spell sparks? Sparks. Okay. Sparks. S as in Sierra. P as in Papa. A as in Alpha. R as in Romeo. K as in Kilo. Y S as in Sierra. Okay. Sparks. Okay, now I'm gonna choose a Noé. Okay. Noé. Can you spell strawberry? Strawberry. Strawberry. S T R A W B E R R Y. Ajá. Y ahí terminamos, o falta alguien más. Choose another guy. ¿Ah? Choose another guy. Elija otro, otro chico. O chica. ¿Y Christian? ¿Ya participó Christian? No. Okay. Mrs. Christian, can you spell
Christian, can you spell? Can. Can. Can you spell? Spell. Porque, spell. Porque can, can es perro. Can, sí, can perro. De perro. Can. Can you spell? Spell? Más corrito, okay. Can you spell? Can you spell? ¿No está ahí Christian? Está, ahí está, eso, eso. Ok, entonces, nos repetimos, entonces sería Iris. Iris, can you spell winter? Ay, hombre, winter. Ok. Winter dice que es W. I M D. No, es T. E R. Winker. Again. Vamos a ver. ¿Quién más sigue? Ya todos participamos. Solo Cristian que no está, ¿verdad? Es que compañeros, deben ser más corriditos porque vaya, es como que a uno lo pongan a leer en la escuela y le diga, diga, mame mi momu. No decir, ma, me, no que, mame mi momu, de una sola vez. Por ejemplo, strawberry, S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y. Rapidito, sí. O, sí, por ejemplo, yellow o chimney, C-H-I-M-N-E-Y. Así, cortito. Ok, si ya practicaron de, so, vaya, pongámosle que yo ya practiqué dos veces, ok. Y me pueden preguntar una tercera, y si otra vez me dicen strawberry, just another one, porque esa ya la hice. Okay, can you spell winter? I already did that. Okay, can you spell sled? Okay, sure. Okay. Sí, pueden seguir, okay. Porque okay, creo que no las han deletreado toditas, no, ¿verdad? No, 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 no. Solo pero una. Si me preguntan por una que, ajá, ya ve una de la lista, entonces podemos hacer una segunda ronda. Y nada más que si le piden una que ya deletreó, dígale al compañero, it's done, ya la hice, it's done. It's done. It's done. Uh-huh. Ok. Christian. Hi. Okay. How do you spell chimney? C-H-I-M-M-E. Why? Why? Yes. Okay. Choose another guy or other guy. Puedes elegir a alguien, preguntarle con Cristian. De acuerdo. No es, can you spell school? Cool. Okay. Es C H O O L. Bárbaro. Ahora vamos con Ileana Calderón. Okay. Can you spell sleep? Excuse me? Repeat, please. Okay. Can you spell television? It's done. Okay. Yellow. Okay. Junkie. Yes. Why? Yellow. Why? E. L. L. O. Double. W. W.
That's lovely. You can do it. Remember that some of you are like little babies. Hay muchos que están como bebecitos y lo están haciendo despacio, pero seguro. Está bien, súper bien. Con la práctica lo van a ir haciendo más rapidito. Hay quienes lo hacen más rápido porque ya tienen más práctica, más experiencia, pero ustedes tranquilos, están haciendo un excelente trabajo. That's lovely to listen to you. Yeah, y han mejorado un montón. Hey, continue. Yo interrumpiendo, vaya, para una disculpa. Okay, continue. Gracias, teacher. Solo una cosita, chicos. Cuando, por ejemplo, decimos cuchara, no decimos spoon. Dice spoon. Spoon. Es como una costumbre que tenemos porque en español no tenemos ninguna palabra que empecemos nomás con un con la S. Entonces, como tenemos la costumbre también de vemos la letra S y decimos S, porque es S. Nuestro cerebro nos dice S, pero esa solo se pronuncia spoon. Spoon. Ajá, y eso lo vamos a ir dominando con el tiempo, pero vamos acostumbrándonos a quitar esa E al inicio, esa E imaginaria o que el cerebro nos dice. Ahí hay una. Ordena, tenés que decir. Es de irla quitándola y poner spoon, spoon, school, school. Ajá, strawberry. Ir eliminando esa. Strawberry. Cool. Ajá, por eso les puse esa palabra. Strawberry. Strawberry. Strawberry, so like. Okay, strawberry, spoon. Like a snake. Cool. Yeah, like a snake. Snake. Okay, very good. Nice practice. Continue. Les voy a dar un par de minutos más y ya vamos a ir terminando para avanzar con las otras slides que están pendientes. Okay, go ahead. Julio. Échese ahí, arránquese ahí. Pregunto. Sí, dale, como sea, pregunta, respuesta, como sea, dale. Iris, can you spell spoon? Hijo. Spoon. Spoon. Spoon, ok. Spoon. Sería S-P-O-O-M. Spoon. All right. P es P, ¿verdad? P. P. 3.1416. No es P-U, es P. Es P. Bueno, it's a pretty sure practice with you guys. It's a pretty sure. Bye. Okay, so we're getting back little by little, waiting for the rest to join the section again. Hello. Hi, how was your practice? It was fun and beautiful, I think beautiful. Was wonderful. Nice, wonderful, to hear that. Sure. Okay, I'd like to hear that you enjoyed this practice. And yes, I included, les traté de incluir, han dicho, y porque esas palabras están, porque pudo haber escogido cualquier otras palabras. Me interesaron las que empiezan con la letra S, porque cuando empiezan así, como por la interrupción de nuestra lengua materna, porque vemos una letra S ahí o por lo que sea, decimos S.
strawberry, spoon, school, pero real, no hay ninguna E ahí. Entonces esta es la pronunciación, empezamos con el sonido strawberry, spoon, school, right? Tenemos que, y practíquenlas, practíquenlas, síganlas practicando, no solo en la clase, traten de practicar estas palabras, no mencionemos, no pongamos un sonido E, tenemos que empezar con strawberry, spoon, school, right? Spark, sled. Y también les incluí que llevaran mucha E, mucha I, porque son como las vocales que nos confunden cuando estamos haciendo spelling. Por ejemplo, esta es pronunciada I, pero o sea, nos hace corto el cerebro porque en español esta decimos que es la I, ¿verdad? Entonces esta es I, so I, I. E-I. Por eso les puse esas palabritas así y pues me alegra que la práctica les haya servido mucho y que les haya sido de provecho. Continúen haciendo spelling, traten de deletrear palabritas en el día, por ejemplo, de repente cuando vayan a almorzar y sea sopa y tengan una cuchara ahí, se so remember, spoon, es P-O-O-N. Voy a tomar sopa. ¿Cómo es soup? S-O-U-P. Soup. Ah, de una taza. Cup. C-U-P. Cup. Right? So, mouse está más difícil. Pero bueno, ahí vayan tratando, ¿verdad? De ir deletreando siempre para que pues esto se haga más... y ya lo vayan agarrando con más práctica, con más facilidad. Y con el tiempo, pues, van a agarrar más, como más velocidad para hacerlo. And that's okay. Now, look for the mistake in each sentence, circle it, and rewrite the correct sentence. Este es el ejercicio que tenemos ahí en el material, que es, vamos a hacer, a corregir el error en cada oración, encerrarlo en un círculo, si pues puede modificar el material, el PDF, o si prefiere hacer, ya lo tiene impreso, solo de pues mancharlo, that's nice, como les sea más conveniente o como hayan adecuado ustedes la situación, ¿verdad? Tienen que encerrar en un círculo y reescribir la oración correctamente. Veamos la uno, dice, we are marketing managers. ¿Cuál es el error? ¿Qué encerraríamos en un círculo? The verb be. Ajá, este este am es el mistake, lo encerramos en un círculo. ¿Y cómo escribiría la oración correctamente? We're marketing managers. I'm sorry, ¿cómo sería la correcta? We are our marketing managers. Excellent, excellent. We are we're marketing managers. Excellent. Les voy a dar unos minutitos para que analicen ahí las respuestas y las vayan escribiendo.
Okay, let us check your work. Number two, what is the mistake? Aren't. Okay, she aren't. So that's incorrect. What would be the correct sentence? ¿Cómo quedaría la... She's not. She isn't Margarita Maracuy. No, she isn't Margarita. Okay, exactly. Correct. Number three, what is the mistake? Is. What would be the correct one? Natalie and Sara are the new supervisor. Yes. Natalia and Sarai are the new supervisor. Cool. Number four. My boss is Jorge Sandoval. My boss is. The correct sentence would be my boss is Jorge Sandoval. Now, number five, what is the mistake? Aren't. Okay, aren't. And the correct sentence? Their secretary isn't Laura Miranda. Okay, their secretary isn't Laura Miranda. Okay, nice. Okay, in this exercise, you are supposed to write questions. En este ejercicio, ustedes tienen que completar las preguntas. Remember that we studied the structure of the yes, no questions. Aquí ya se nos está dando el verbo to be, el am, el is o el are. Escribiremos las preguntas que luego les haríamos a nuestros compañeros. Por ejemplo, una pregunta con are. Tengo que escribir una pregunta con que empiece con are. ¿Después qué iría? Algo que le pregunte yo a mi compañero sería el sujeto, ¿verdad? You, are you ready? Are you happy? Are you happy? Okay. Are you a student? Are you a happy person, por ejemplo? Y ya el compañero me contesta. Luego le hago la pregunta. Yes, I am. Are you a happy person? Yes, I am. Ahora una con is. Me da el is. Ahora, ¿qué puedo preguntarle que empiece con el is? Is this your book? Le puedo preguntar, is this your book? Is your father retired? ¿Está tu padre jubilado? Is your father retired? Ya me contestaría, yes, he is, retired. Or no, he isn't, etc. Okay, y ahí hay chance para que escriban más preguntas. Y esto, pues, lo pueden hacer mañana. Escribir las preguntas que luego le harían a un compañero o a una compañera. Y luego, pues, nos quedaría como una speaking practice para iniciar mañana, ¿verdad? Y con esto estaríamos terminando la unidad 1. Mañana empezaríamos la unidad 2. Vamos a ver con la asistencia. Solamente déjenme ver que si se unieron las personitas que tenía ahí con el ausente. Veamos. No tengo registro de que se haya unido Delmi Guadalupe. Los demás que no mencioné es porque sí están anotados, pues en algún momento de los que he pasado lista estaban y pues ahí está el present. Tampoco tengo a Iris Aide. Present. Ah, ok, Iris venía manejando, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Ya está por ahí. Dije cuando terminó. Ok, Iris. Ya la anoté acá. Creo que eran los únicos dos que necesitaba confirmar. Iris Aide.
Ah, sí, sí, la tenía anotada. Aquí no tengo esa Flor de María. Flor de María no se unió entonces y tampoco Delmi Guadalupe. Los demás sí, todos están. So, thank you for joining. Y me quedo nomás con Cristian. Los veo mañana. Mañana iniciamos sección número 2. Thank you so much. Thank you. You're more than welcome. See you tomorrow. Well, good night. See you. Okay, Cristian, cuénteme, no se había estado uniendo, ¿verdad? Sí, no, no me pude unir estos dos días anteriores. El problema en el trabajo, ¿no? Okay, ha estado un poquito ocupado, right? Sí, okay, Cristian, respecto a las clases, ¿cómo has sentido? ¿Cómo se ha sentido? Pues la siento bastante bien, solo que a mí sí me hace falta bastante vocabulario. A la hora que hablan, se me dificulta bastante entenderles, podría decir, cuando hablan en inglés. Lo logro entender, pero tengo que comenzar a pensarlo bien qué es lo que están diciendo. Uh-huh. Sí. Quizás tendría que aprender más vocabulario, porque hay palabras que dicen que sí, quedo en la luna, no entiendo nada. Uh-huh. Ok, eso es completamente normal, Cristian. A veces sucede que estamos muy nerviosos y dejamos de escuchar, porque digo, ay, no entiendo qué están diciendo. Entonces el cerebro entra como que a escuchar varias vocecitas, la que dice no entiendo, el otro que dice, espérate, puse atención, ¿qué dijo? ¿Y esa palabra qué fue? Entonces es como que hay una pelea ahí de tantas vocecitas del cerebro. Entonces tiene que calmarse y tratar de no pelear con eso, sino que si esto es, no necesariamente hay que entender todas las palabras el 100% para saber qué está diciendo una persona. A veces, acuérdese que, bueno, de repente vienen extranjeros y ellos con dos palabritas que saben en español, ahí andan dándose a entender entre palabritas, entre señas, pero lo intentan. Entonces, si usted entiende un par de palabras, that's okay, muy bien. Trate de no frustrarse o de no estar pensando, ay, no entendí qué es lo que dijo, porque entonces por estar con ese pensamiento se pierde lo demás. Entonces tiene que como calmarse un poco en ese sentido, ¿verdad? No presionarse. Puede ser un poco frustrante porque es una lengua nueva, porque nos está siendo difícil por ser que es el comienzo. Claro, hay compañeros adelantados. Sí, que ya señor. Estuvieron en clases, pero no tenemos que irnos como enfocando en eso, ¿verdad? Sino que siempre ir como nada más a lo nuestro, ¿verdad? Porque si hay personas que están adelante por alguna razón, no puedo yo correr y adelantarme al nivel de ellos. Yo voy a ir siempre al pasito que el programa me lo exige, al paso básico, ¿verdad? Porque si no, pues yo pudiera dar la clase en inglés porque hay dos compañeros que lo dominan bastante, pero tengo 20 que casi no. Sí, hay unos que sí lo dominan mucho, que creo que incluso están interesados en moverse a otro nivel. Pero yo voy a tratar siempre de que la clase vaya al nivel que debe de ir, que es básico, cero, bebecito, ¿verdad? Sí, despacio. Sí, porque la pronunciación, si lo trato de decir rápido, siento que no lo digo bien. No se presione. Uh-huh. Trate, eso se va haciendo con el tiempo y con la práctica. Entonces, a medida que usted vaya practicando, va a ir ganando fluidez. Si usted practica una vez, tal vez lo haga lento, a la segunda va a mejorar.
y a la tercera, y así poco a poco, no, no se presione. Vamos a ir haciendo entonces. Y sí, es necesario aprender vocabulario. Lo que puede hacer es ponerse una meta diaria. No se presione tanto, póngase tres palabras. Uh-huh. Aprender tres palabras. Vaya, en cada clase yo sé que aprenden vocabulario nuevo. Hay palabras nuevas. Por ejemplo, de las que vimos ahora, ¿qué palabras recuerda que son nuevas para usted? Strawberry. Recordaba de todas esas strawberry palabras. Ajá, es una palabrita básica, pero que ahora la recordamos. Strawberry. ¿Ya sabía cómo decir cuchara? Spoon. No, cuchara no. Ok, sí, entonces spoon es nueva, strawberry. ¿Algo otra? Sí, de ahí la, de todas las que dijeron que sí me conocía era el television, school, winter. Winter. Ok, sí. Winter, television, school, spoon, uh-huh. Strawberry. Estaba sled, el trineo, sled. Ok, si de esas palabras trate de anotarlas, anote la palabra, anote cómo se pronuncia y practíquelas. Apréndase por lo menos dos, tres palabritas diarias. Al final, imagínese, son 365 días del año. Póngale por dos palabritas, son casi 1,000 palabras o tres que fueran, vean. Son casi 1,000 palabras que aprendería al año, 1,000 palabras nuevas, ¿ya? And they can be more. ¿Cómo ir haciendo entonces? Sí, hay. Eso es lo que hago ahorita, las anoto en un cuaderno, me las llevo para el trabajo allá. Cuando me da, las repaso y después, si se me olvida, pues vuelvo a repasar porque hay unas que se dificulta bastante. Las que me aprendo hace 3 días, después ya no me acuerdo, ya tengo que repasarlas de nuevo. Uh-huh. Otra cosa que puede hacer es como tratar de escribirlas, porque como hay diferentes formas de aprendizaje, por ejemplo, si yo me siento y agarro la lista y las repito, empiezo strawberry, spoon, school, sparkles, LED, computer, television, no me las aprendo. Porque estoy repitiendo mecánicamente, pero no me están quedando. Solo lo estoy haciendo como una acción mecánica. Entonces, en mi caso personal, yo descubrí que yo memorizaba si escribía. Entonces, es como que mi cerebro se concentra más si estoy escribiendo las palabras. Entonces, yo hacía planas para aprenderme las palabras, porque yo sentí y descubrí que estar memorizando así, por memorizar, no lo hacía. No, podría repetir miles de veces y media hora más tarde ya no me acordaba. No. Entonces usted puede, tal vez si siente eso, tal vez le pase lo mismo que a mí, no le funciona estar repitiendo porque lo está haciendo como, va, imagínese que hay gente que está rezando y está, Padre nuestro que estás en el cielo, niño, mueve los frijoles, santificado sea tu nombre, vaya Chucho, venga a nosotros, porque es como una acción ya mecánica, ya está ahí, entonces. Es programado. Ajá, a mí no me funcionaba eso, tal vez a usted le pase igual, pruebe escribiéndola. Si no, pruebe tal vez cantándolas, hay gente que le pone ritmo, agarra una y no sé, le pone ritmo. He escuchado gente que me dice, yo me las memorizo si les doy ritmo, como si fuera una canción, si las canto. Como le digo, hay uno tiene que descubrir cuál es su estilo de aprendizaje. ¿Usted ya descarte? Sí, usted ya descarte memorizar. Intente entonces cantarla, intente entonces escribiendo, a ver qué es lo que le funciona más. Vamos a ir probando entonces, uh-huh. para ir mejorando siempre. Sí, claro, esa es la idea. ¿Algo más, Cristian, que quiera aportar, no sé, algo que le preocupe o que sienta que le está funcionando o algo que usted quisiera que agregue? Por ejemplo, que me diga, fíjese que yo quisiera que hubieran más ejercicios de como la lista con lo de los possessives que hicimos, la lista de oraciones, o yo quisiera más práctica con conversaciones,
y ya yo voy ajustando y tomándolo en cuenta para mis presentaciones de clase. Sí, quizás eso siempre, que haya más conversaciones, porque creo que así es como se aprende más, no solo estar leyendo. Estar hablando con alguien más, interactuando, es, quieras o no, se aprende más siempre. Hay más interacción con los demás compañeros. Yes, that is correct. Ajá, la interacción y todo eso puede ayudar más. Entonces vamos a tratar de incluir por lo menos una conversación, una por lo menos cada clase. Tal vez voy a buscar la manera de hacerlo, porque a veces tenemos el material de InstaForm y si se fija es una o dos conversaciones por unidad. Entonces a veces sí, les pongo alguna adicional ahí. A ver si no me regalen. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más seguido, porque sí, yo siento que es no les cuesta mucho. Al principio sí, como que se traban un poco con la pronunciación, pero después lo logran. Entonces, es de aprovechar eso, que veo que le están poniendo mucho interés. Así sí, que claro, gracias, Cristian, por las... Por la sugerencia, por hacerme saber lo que a usted le puede funcionar más. Y no sé si tiene algo más, Cristian, algún ejercicio o algo, algún tema tal vez que sienta usted que se le está haciendo difícil. Bueno, difícil, sino es que como me perdí las clases de ayer y antier y no tuve tiempo ahora de ver los videos, a ver si mañana los veo. Porque hay una parte que sacaron ahí donde está el verbo to be, que estaba a la par de he, estaba el his o her. Eso no, cuando lo pasó la pantalla, sí, no le entendí. Sí, eso lo vimos ayer. Por eso cuando pasó la presentación, ahí no, me quedé en la luna en eso, yo no entendía. Pero fue porque me perdí la clase, dos clases seguidas. Sí, y en la de ayer fue que expliqué lo de los possessives. En la de antier fueron las preguntas, las yes, no questions would be. Uh-huh. Ok, bueno, si tiene chancecito de ver el video, hágalo y pues vamos a repasar el tema ese. Tal vez anótelo por ahí para en el repaso final que se les incluya. Uh-huh. Está bien. Muchas gracias, okay. Entonces. Bueno, gracias a usted, Cristian, por quedarse. Ya no lo desvelo más. Y lo vemos mañana, primero Dios. Nos vemos mañana. Ojalá no tenga mucho trabajo. No, ya no. Están las vacaciones, okay. Me dieron. Great, excellent. So, see you tomorrow then. Sleep well. Bye. Thank you.